¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy buenos días. Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro nuevo programa. De este que llamamos Acefa TV. Hoy, en este día, sábado 7 de septiembre de 2019. Programa número 13. Con el cual estamos compartiendo con ustedes. Arrancando este sábado gris. ¿Cómo anda Mario Vereneda, Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bienvenido. bien? Bien, gracias. Sí. Vamos bien. a ver qué es lo que va a pasar hoy, ¿no? ¿Qué pasará hoy, no? ¿Qué estamos pasará? viendo... Imágenes de la ciudad de Posadas, eh, un tiempo totalmente inestable, así está el tiempo hoy, eh. 24 grados la actual temperatura, la nubosidad variable y cálida, probabilidad de lluvias aisladas durante el día, una máxima de 30 grados eh, se advierte para hoy, una mínima de 20. Lo que dice el pronóstico del tiempo. Por fin se fue un poquito el frío, ¿no? Porque se toda la poco, gente ¿sí? se estaban quejando del frío. No, viste que normalmente acá en nuestra zona, ahí estamos viendo la pantalla de lo que es eh, eh, lo que es el, el tiempo, ¿sí? Estamos visualizando, gracias a la gestión de, de Javier Markovis ahí en los controles, los muchachos de control, haciendo el trabajo y por supuesto, nosotros brindándoles lo que depara el pronóstico. Depende muchísimo, depende muchísimo del pronóstico. Eh, de hoy para nosotros, no lo que estamos con la actividad deportiva, que justo te decía Mario recién fuera de micrófono, que hay mucha actividad deportiva hoy en misiones. Muchas actividades, debido a que el, la semana pasada fueron suspendidas también. Exacto, por el mal exacto, tiempo, ¿no? exacto Bueno, ahí de acuerdo a lo que estamos viendo eh, en pantalla, lo que no, nos marca es que habrá lluvia. Hay lluvia. Así Lamentablemente que... para los muchachos de, de Acefa. Eh, vayan preparados para la lluvia, ¿no? Sí. Eh, justo que observábamos el campo de juego también en, en Acefa que le había venido bien justamente esta lluvia del, del fin recuperó, de semana claro, pasado. Claro, para la recuperación un poco del pasto y todo esto, pero eh, ojalá que se. Ojalá que no, no pase a mayores el tema que sea lloviz nada más, porque los muchachos están desesperado desesperado ¿no? para que salga la fecha ayer me decías ¿cuántos años lo jugamos le digo no son dos semanas llegamos hoy no o sea, <laughs> sí la verdad sí sí ¿no? a, a muchos le parece bastante eh, eh, algunos me decían no porque yo dependo del sábado necesito salir es el día el único día que me dejan salir bueno claro. esa es otra cuestión no es cierto sí 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 pero bueno sí. así que bueno así están las cosas con el tiempo eh, probabilidad de lluvia es eh, lo que marca justamente el pronóstico lo que lo que se vislumbra lo que lo que se va a ver en el día de hoy y por supuesto eh, depende la fecha que se va a jugar hoy precisamente de esto por ahora eh, se juega Eso por ahora sí por ahora sí está sabe. aclaradísimo no sí, esto, sí, sí. aclaremos esto de repente para que che, se juega sí se juega sí se juega se juega sí. hasta ahora se juega así que veremos qué ocurre con el tiempo más adelante y se, se irá informando pero por ahora hay que tener preparado el bolsito. El bolso, ¿Mm? por supuesto que para sí. Para ir a la cancha normalmente. Exacto. Uh -huh. Así que, así está el pronóstico. Entonces, la temperatura actual, actual, temperatura actual, 24 grados, la máxima para hoy, 30 grados, grados, la mínima será de 20. O sea, jornada calurosa y si tenemos que pasar para el domingo, es lo mismo. Luego ¿sí? se variable, probabilidad de lluvias y tormentas, eh, también... La mínima para mañana es a 22 grados, máxima 34, ¿eh? ¿Sí? Ya, el bueno, verano... Bueno, se nos viene el verano. Sí, viene sí, el verano. Así Uno, por ahí, mirando así la, la, la pantalla, la, las imágenes satelitales, y hablando con lo que por ahí un poco más sabe ¿no? Dicen, este normalmente aquí en nuestra provincia, el invierno ya, en julio no se nota, eh, digamos, en julio, en septiembre ya no se nota tanto, sin ah, embargo no. este año... Eh, se está notando, si bien hoy cambió un poco la temperatura, desde sí, ayer en la tarde. Eh, ¿no? Se mantuvo bastante tiempo el frío. Sí, eh, sí este, bastante todo, en el tiempo, ¿no? Exacto, y sobre todo con el viento, ¿viste? Eh, así que, bueno, ojalá que tengamos un verano no, no tan caluroso, porque esto se viene con todo, me parece. Me parece que sí, sí ¿no? Cuando sí. hace mucho frío, cuando se mantiene sí. el frío, es porque el verano también sí, se va a mantener, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así me que estaremos. Bueno, estamos compartiendo. Un matecito de yerba mate Amanda, como sí, siempre, como todas las mañanas. Saludamos a los amigos que a esta hora de la mañana ya están compartiendo con nosotros el programa de Acefa TV. Les recordamos que estamos con nuestra página, en nuestra página, digo bien, www.acefa.com.ar. Ingresa en el link y lo van, lo van a encontrar. Eh, con las actividades del, del fútbol, del hockey y del vóley, que son las actividades. Con toda la información. Ah, exactamente, lo que tiene bien. que ver con el fútbol. Ahora también eh, tenemos eventos sociales, donde los eventos que participa CEFA. Y por supuesto, también eh, ya agregamos una nuevo, una nueva, un nuevo link, digamos, a partir de esta semana. Estaremos incorporando más deporte para que la gente que entra en la página, que ahí lo estamos viendo, de la Asociación Civil de Equipos de Fútbol Amateur, también vamos a tener eh, más deportes y vamos a encontrar, eh, justamente de eso se va a tratar, más deportes, más actividades. Claro. O sea, una vez que entras a la página de ACEFA vas a encontrar no de solo todo. de ACEFA, sino todo. Información o sea, en general, en general, toda la parte en deportiva. general. Exactamente, sí. Está muy ¿sí? Bueno. Y eventos sociales, obviamente, también. Así que este eso es lo, lo, lo más importante que vamos a, a tener para, para brindarle al público en general, por supuesto, aparte del socio que que quiera ver esto, ¿no? Así. Y este programa, por ejemplo, que estamos viendo ahora, y todos van a ir colgados en la página, por supuesto, se va a compartir a través del Facebook, y bueno, no, lo vamos a ver en la página de, de Acefa, Así. que da poquito, se va organizando y vamos siendo mucho más de lo que era, ¿no? De lo que era, exactamente. Bien, señores, vamos a compartir en placa eh, <coughs> la programación de lo que va a ser hoy. Eh, los partidos que se van a estar jugando En el predio de Acefa Como siempre recordemos Tienen tres canchas, la cancha número uno La cancha número dos La cancha número tres Y obviamente estaremos nosotros eh, presentes Con eh, lo que tiene que ver Con eh, la, las actividades Y obviamente Canal 6 Estará presente con, con, con los partidos Que se van a estar jugando Que son eh, realmente muy pero muy buenos Muy bueno, vos sabés que bueno, esto va a comenzar a partir de las 12.20, ¿no es cierto? Uh -huh. Es el primer partido en la cancha número uno. En la cancha uno. Yo creo, bueno, ustedes van a estar transmitiendo el segundo. a partir del segundo y el tercero, ¿no? Uh -huh. Ajá, correcto. Efectivamente. A partir del sábado que viene, tengo entendido, ya comienza el máster. Uh -huh. Arranca el máster. Arranca el máster. Por ahora con cuatro equipos, uh, hasta que finalice finalice este, este campeonato nuevo que se inició. Uh -huh. eh, hasta fin de año sería digamos, ¿no? Ah, Pogámosle no. Vamos, como fecha... Yo, eh, sí, sí. límite, ¿no es cierto? Sí. Pero viste que se jugaron, se jugaron ya eh, tres fechas. Esta es la cuarta fecha, ¿no? La cuarta fecha. La cuarta Exacto. fecha. Sí. Eh, se claro, tres. van a ir juntas, digamos. Va a terminar junto con juntos, este sí. campeonato, ¿no es cierto? Uh -huh. Con tres partidos menos. Claro. ¿Sí? Y bueno, eh, por ahora son cuatro equipos en el máster. Eh, seguramente para el próximo campeonato se van a ir sumando, ¿no es cierto? Bien, entonces es, ¿Qué, qué, qué importante sería esto, ¿no? Lo, lo, lo que tiene que ver con las actividades, con el, con el fútbol en sí, ¿no? Sí, sí. Es este, que así verdad. que, eh, eh, para contarle por ahí a la gente, lo que tiene que ver con esto es justamente que el máster tiene que ver con gente de 55 años. De 55, sí. 55 en adelante, ¿no? En adelante. Y sí. eh, con, creo que dos, dos menores... Seguramente va, va a venir por acá este Hugo Balmaceda, que es el organizador de todo esto. Eh, creería que va a estar permitido dos menores de 53 años. Ajá. Para que más mm, o menos equipar un poquito de más. Equipar ¿no? un poquito, sí. Exacto. Bueno, vamos entonces a la programación de los partidos de hoy. En la cancha número uno arranca, como decía vos, Mario, 12 y 20. Es el primer partido. Eh, se van a estar jugando. Los primos eh, frente a E-Colectivero en categorías mayores. Ese es el arranque de la jornada sí. de hoy. A la hora 13.20 estarán jugando Acuario frente a Farmacia en categorías mayores. Y esto lo vamos a estar transmitiendo a través de Canal 6. Eh, a las 14.30 será el encuentro entre Cataratas frente a Farmacia Grobly en Veteranos. También por Canal 6. Recuerda que siempre nosotros tomamos las imágenes eh, de dos partidos. Luego a las 15.30 Super Agencia estará enfrentando a Super Farmacia, digo bien, en Super Veteranos. En tanto, a las 16.30 Cristo Rey A estará jugando frente a Vidrería Iván en Seniors. Y a las 17.30 Misionero y Guaraní estará enfrentando a Teoneco. Ah, tío, un partido, ¿eh? lindo partido para mirarlo. En Veteranos, en veteranos. sí, sí, un buen, buen partido, ¿no? Eh, son dos protagonistas exclusivos, ¿no? Sí, candidatos, exactamente. Candidatos en esta categoría, en la categoría veteranos. Esto para hablar justamente de la cancha número uno y sus encuentros. Vamos a pasar a la cancha número dos. Tenemos que ver los encuentros que se van a estar jugando a la hora 13.20. Arranca el partido de Amanda frente a Cristo Rey B en categoría mayores, ¿sí? A la hora 14:30, Amanda Mayor con los primos mayores en veteranos. En veteranos. ¿Y este partido, está? Mario, cómo lo ves? Y bueno, vamos a tratar de, de hacer un buen papel, ya que estamos ahí primero en la tabla de posiciones, ¿no es cierto? Pedro? Arrancaron bien esta Sí. Este, sí, sí. Esta la, ronda. Verdad que, la verdad que se, se armó un buen grupo, se incorporó buenos jugadores, eh, y sobre todo, la, sobre todo el grupo. El eh, grupo, es, es que como, está, dijo, ¿no? exacto, como dijo. Exacto, es como dijo... Eh, el sábado pasado acá nuestro amigo Claudio Bacosta exacto, sí, este, de Farcol teniendo un grupo, que sí. creo que vienen solo de resultados y todos los equipos no los exacto. equipos hablan fundamentalmente del grupo de porque justamente se trata de un grupo de, ¿no? eh, te dicen entran 11 de la cancha y los que están afuera tienen que dar de la apoyado. misma fuerza y y después el antes y el después de cada partido tiene mucho que ver también, ¿no? ¿no? solamente sí. dentro de la cancha. No, no, no. no ¿Sí? Por supuesto. Bueno, ese entonces es el partido que, que toca Amanda Mayor entonces con los primos mayores en sí, veteranos. A la hora 15.30 jugarán Santa Lucía frente a los Toribios en superveteranos, ¿sí? Eh, 16.30 la Cachuera frente a Mundialito en seniors. Qué buen partido. Sí, sí, buen partido este, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí totalmente. Eh, mundialito que va a querer recuperar terreno que recibió un sopapo en la tercera fecha claro, sí. y sí. la cachuela que no tiene suerte viene empatando y empatando uh -huh. no es cierto buscará sumar dos puntitos para acomodarse en la tabla recordemos que estamos en la cuarta fecha donde ya tienen que comenzar a sumar lo que están un poco sí. atrás no para, para no para que no se les escapen los los punteros sí porque van a quedar tres fechas nada más para esta primera este, ronda. ¿no? Esta fecha va a ser fundamental. Exacto, sí, ¿eh? sí, sí. Como dicen los, los equipos, ¿no? Son el, la fecha bisagra, si se exacto. quiere, partida acá. Eh, si los que vienen sumando y vuelven a sumar hoy, ya eh, se van perfilando. Se ¿no? van perfilando, exacto. Bien, eh, 17:30 van a jugar Super Mundialito frente a Malvinas, en Super Veteranos. Un buen partido Un buen también, partido. teniendo en cuenta... Eh, la capacidad de, de, de los dos equipos teniendo en cuenta que Malvinas viene de perder la final del de torneo pasado digamos ahí este, por penales ¿Por frente penales? a agencia sí uh -huh. así que es un equipo un buen equipo Malvinas si bien eh, no no arrancó del todo bien si se quiere si bien ganó algunos partidos pero viene a empatar un partido increíble frente al conjunto de Santa Lucía un Santa Lucía si bien eh, que viene de atrás, pero con 10 jugadores prácticamente todo el partido. O sea que por ahí eso lo marca Malvinas que intentará remontar en el partido de hoy. Y los dos eh, con, cuatro, con, con cuatro puntos, ¿no es cierto? Dos Están ubicados cuatro. en la tabla de posiciones. Uh -huh. Malvinas y Super Mundialito. Lindo partido. Lindo partido, exactamente. Ahí estamos entonces, ¿sí? En la cancha número 3 vamos a ver lo, los partidos que se van a jugar en esta cancha, la flamante cancha número 3 que... Es, Está, está, muy linda, no está, está muy, muy, buena. muy linda, sí. sí. Eh, arrancamos entonces la hora 13:20 el partido entre Bajada Vieja frente a Desamparados en categoría mayores, sí. Eh, luego a las 14:30 Loma Negra frente a Agencia 201 en veteranos y acá resaltamos el buen trabajo de Loma Negra. La otra día invitamos a la gente de Loma Negra a <coughs> visitar acá, nos deben, así que yo calculo que próximamente estarán por acá. Sí, y este, buen partido en veteranos. Lindo, buen partido va a ser este también porque están en el puntaje, están iguales, ¿no? Sí, Lo Manera viene con puntaje. Lo manera y agencia con cuatro puntos. Exactamente, que... sí, sí, vienen este, ahí marcando dos, dos victorias y un empate para, para cada uno. Así que eh, ahí el que gana, eh, digamos, eh, se, se pasa, va perfilando, digamos. Claro. ¿Después? A las 15.30 tenemos Quilmes frente a Los Imparables en Superveteranos. Veteranos. Este, un imparable que viene imparable precisamente en este torneo. ¿Sí? Este, un buen plantel el equipo de Super Veteranos de Los Imparables frente a Quilmes que arrancó bien. Que en realidad terminó muy bien el torneo pasado y arrancó bien ahora. Si bien viene con una derrota sí, eh, sí, sí. dura en la última fecha, pero que intentará obviamente recuperarse... Eh, en este encuentro. Después tenemos a Farcol, frente a Bajada Vieja Juniors en Seniors. Este es un partido también. Eh, justamente lo decía en, en su visita acá Claudio, ¿no? el, el entrenador de Farcol, que eh, un partido peleado fue el, el anterior sí, de sí, Farcol. ¿no? Exactamente, un partido, sí, empataron 2 dos a 2 dos con, ah, no, empataron, claro, con sí. Cristo Rey. Sí, Cristo Rey sí, sí. Eh, que le hizo fuerza sí. y bueno eh, ahora seguramente irán a buscar la victoria lo mismo bajada viejas juniors porque reiteramos lo mismo cuarta fecha el que suma hoy el que suma se perfila uh -huh. Así y es. en el último encuentro a las 17:30 Bancarios estará jugando frente a imparables juniors un partido también que, que se las trae no sí, este, sí, sí. Eh, esto también es en categoría seniors Siempre cuando se encuentra bancarios e imparables o bajadas viejas juniors, esa categoría Buenos es tienen. casi primera, ¿no? Sí, sí. ¿No? Muy Digo muy primera buena. en sí. cuanto a las edades, ¿no? Porque estamos hablando de categoría seniors. Seniors, son todos chicos. Uh -huh. Aparte, otro de los equipos que, que está jugando muy bien, que rinde muy bien, el equipo de Mundialito en senior. Sí, 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 que, sí, sí, que, sí que totalmente. Que eh, es lo que hablábamos hoy, precisamente, este, son este, partidos que eh, Da, da gusto ir a ver porque, digamos, no digo que lo de mano de gusto, quiero decir que eh, el, el fútbol es mucho más rápido, porque estamos mucho hablando de gente eso. más joven, ¿no? Sí, sí. Y aparte, que, aparte de que son más jóvenes, tiene justamente menores, ¿no? Claro. Y hay equipos que, que, que marcan la, la diferencia en eso. Recordemos que son tres menores, ¿no? Son tres menores. Tres menores, ¿eh? que pueden entrar en campo, sí. pero creo que en el banco hay uno más o... Claro, por puede el estilo, ser ¿no? el cambio menor por menor, uh -huh. ese no hay problema. Sí. No, un, este... no puede ser un menor por un mayor, por ejemplo. No, no, no. El cambio sí, sí, tiene no. que ser menor por el menor. Eh, al tener menores en el equipo. Y hay algunos equipos que justamente marcan la diferencia por eso, ¿no? Porque claro. tienen un menor de refresco, ingresa por el menor ingresa que estaba por... y sigue teniendo menor fresco. Si bien claro. hay algunos veteranos que no les cuesta para nada jugar en en diferentes categorías. Hay varios veteranos ¿no es que están jugando en esa categoría. Claro y que no le cuesta nada jugar, ¿no? Porque marca este, la, la diferencia sí, precisamente sí. sus equipos por, por la forma de jugar, ¿no? No precisamente va al por arco. La experiencia. Sí, no, por eso digo, no, no precisamente van eh, de ellos, ¿no? Así que vamos, vamos viendo, este. Así que, a ver, este, vamos, vamos a ver si, si tenemos una corrección acá. Este, le vamos a contestar a, a los amigos que nos están escribiendo y, sí. y de paso vamos aclarando un poquito ¿sí? lo, lo que tiene que ver con... Con el tema de, de menores, ¿sí? Ahí quiere claro. quieren tirar una aclaración, así que lo esperamos también acá. A, a, en, en, para eso estamos... Porque aquí. anteriormente eh, anteriormente el tema de los menores era permitido dos nada más en el campo de juego. Después creo que se modificó... Eh, este año se modificó a, ver. a, a pedido de, la, de esa categoría, ¿no es cierto? Para que, sí. eh, que hayan tres menores dentro del campo de juego. ¿Tres menores? Exacto. Uh -huh. Y yo creería, cre, creo que... Ahí, este, el, el, el como se llama la subcomisión de fútbol fue que autorizó. Ajá. Este, bien, ya, ya vamos a estar aclarando bien el tema de los menores, precisamente, y obviamente la programación es así como está, como recién pasábamos, ¿no? Eh, la programación como está estipulado se juega así hoy. Volvemos a insistir con esto, con el tema del pronóstico del tiempo. ¿no? Sí, sí. ¿No? Vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar. Este, seguramente nos van a, nos van a estar este, comentando dentro de un rato nada más eh, qué pasa con el tiempo y si la fecha va a salir. Vamos a recordar que la fecha hasta ahora sale, así que no hay, no hay duda con respecto a eso. ¿no? Bien, acá aclaramos, eh, nos aclara un poquito eh, Chicle Brites, el sí, vicepresidente eh, de la claro, asociación. Exacto. Palabra autorizada. Dice: en seniors son tres libres, dos mayores de 30 en cancha. Así es la, la cuestión en, ah, sí, en, 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 en categoría seniors. ¿sabes? Perfecto, Tres señor. libres entonces, sí y dos menores de 30 años de enganche. O sea que este por eso debemos, jugadores menores y jugadores con experiencia. Exacto. Y se forma, eh, como te digo, hay equipos que lo explotan muy bien a esa, a esa cualidad, digamos, ¿no? claro, de meter a este tipo de gente y tener la experiencia dentro de un equipo de fútbol, ¿no? dentro de esos equipos. Bien, vamos a ir también a lo que tiene que ver con eh, lo, lo, los resultados para tener un panorama de lo que eh, se va, de lo que viene, cómo está en la tabla de posiciones, pero por eso vamos a ver cómo terminó la, la tercera fecha, jugada eh, ya hace dos semanas, me decía un amigo. Casi nos ¿hace olvidamos. Bueno, que nos jugamos, bueno, arrancamos de vuelta, ¿sí? ¿Le hacemos una ayuda de memoria. Es en la cancha 1, recuerdan que jugaron Farcol frente a Cristo Rey y el partido terminó este, 2 a 2. ¿sí? Eh, fue transmisión precisamente de eh, Canal 6, estuvimos ahí presentes nosotros. Y también eh, tenemos que ver, eh, decíamos, eh, más que nada, eh, resaltar ese resultado. Porque fue transmisión de, de Canal 6, ¿no es cierto? Y, sí, sí, sí. Y donde se, se jugó un gran partido, se jugó un gran partido. Eh, hablábamos en la semana, eh, justamente de ahí nos no escribían la gente de Cristo Rey, que de paso también están en deuda con nosotros, ya van a venir. Nos dijeron, vamos a ir, vamos a ir. Bueno, esperamos la, la presencia de la gente de Cristo Rey acá en, en nuestro programa, por supuesto, para que nos visiten y hablemos. De, de la actividad, porque recordemos Cristo Rey tiene A y B. Ah, ¿sí? y B, Los y, equipos y, en y de Santa Lucía creo que también están con ellos, ¿no es cierto? Sí, también. ¿eh? O sea, Me que parece que hay una otra. mezcla ahí. Exacto. Bueno, entonces, la tercera fecha, Farcol empató frente a Cristo Rey eh, 2 a 2, en tanto que el triunfo fue de vidriería, Iván, sobre Mundialito por 3 a 2. En tanto también, esto estamos hablando de categoría seniors, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Bancario empató frente a Bajada Vieja Juniors 1 a 1. Y el equipo de Imparables Juniors igualó con la Cachuera 1 a 1. Esto es lo que tiene que ver eh, precisamente con la categoría seniors. Eh, jugado eh, jugada la, la, la tercera fecha, ¿no? Así que. Eso es lo que, lo que queremos eh, resaltar para ustedes también. Y vamos a ir a buscar lo que fueron resultados de la categoría seniors, donde. Seniors digo, mas, eh, mayores. Mayores. ¿sí? Donde Amanda le ganó a Acuario eh, por 2 a 1. Eh, donde Cristo Rey B derrotó a Desamparados por 3 a 1. En tanto los primos y farmacia igualaron 1 a 1. Y por último, el colectivero y bajada vieja Juniors igualaron eh, 0 a 0. Un partido aburridísimo. Decíamos muy estudiado este partido porque ninguno de los no, dos no quería perder, ¿no? Peor que el partido Boca River. Ah, este, este me parece que fue el anticipo de, del Boca River, de, sí. ¿no? Exactamente. Este terminó eh, 0 a 0. Otro 0 a 0 ya en categorías veteranos. Tenemos que decir, el empate entre Cataratas y Misionero y Guaraní también terminó 0-0. Sí. Y no se quedaron atrás, Agencia 201 y Tío Neco. Este partido eh. empataron 0-0. Estudiado por Al donde Juan. se lo mire. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, claro. sí, sí por los dos grandes equipos, dos grandes animadores empataron 0-0. Por su parte, Amanda Mayor logró meter un gol y ganarle a Farmacia Groby 1-0. Sí. sí. Un partido cerrado también. Un ¿no? partido cerrado, sí. Este se sí, sí. jugó mucho, casi todo, casi todo el partido se jugó mucho en medio campo. Y el que hacía el gol ganaba. El que hacía el gol ganaba. Y fue así. Y fue así sí, fue, eh, por eso ahí metió Amanda Mayor el gol y ganó 1 a 0 Farmacia Groble. Y por su parte Loma Negra le ganó 4 a 1 a los primos mayores. Este partido se desató en el segundo tiempo, un partido parejo en el primer tiempo y en el segundo sí se destapó Loma Negra, que tiene sí. un, un jugador fantástico, ¿no? Como de Carlitos Delgado, que carlito le, da, Delgado le da medio viene, metro, ¿no? Viene, sí, da un sur, maestra, ¿no? Sí, le da una zurda espectacular. La zurda maestra, ¿no? Aparte le pega fuerte. Y sí. le pega fuerte... Eh, lo, lo, lo que tiene carlito Delgado te saca un zurdazo fuerte en un espacio reducido. Reducido, sí. ¿no? sí le sí. das 10 centímetros, se acomoda para la zurda y sonaste, porque... Le sacude de cualquier lado y, 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 y bueno, es lo que tiene, ¿no? Marca la diferencia en el equipo de, de Loma Negra, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente tiene un buen plantel, como decíamos, pero por ahí es el jugador diferente dentro del, del plantel, ¿no? Y en super Veteranos se dieron estos resultados para ir haciendo una ayuda A memoria en la tercera fecha. Esta es la que hablábamos hoy, en la super goleada de Super Superagencia sobre Quilmes, 4 a 0. Es en, en categoría Superveteranos, veteranos, Super Farmacia y Los Toribios igualaron 1 a 1. En tantos eh, que Los Imparables derrotaron a Super Mundialito por 1 a 0. Y por último, es el empate entre Malvinas y Santa Lucía 1 uno a 1. Uno. Este es, eh, ¿Es el lo... partido que estás comentando hoy? Que... Exacto, sí, es un partido que Bueno, Santa Lucía ganaba 1 a 0 después se queda con, con uno menos y no supo aprovechar el conjunto de... El conjunto de... De Malvinas. De, de Malvinas, ¿no? Ese uh -huh. hombre de más en campo de juego. Así que este, eso es lo que lo que marcó más que nada este partido. Y bueno, después vamos a, tenemos una nota después con Juan Manuel Alcaraz, ¿no? Que nos ah. faltaba también de este partido. Y bueno, eh, recordemos que Juan Manuel Alcaraz eh, es jugador... Eh, a ver. Es el capitán, es el entrenador, es el dueño del equipo, es el que lava la camiseta. Es el intendente. ¿Qué más hace? El gobernador. En... <laughs> Juan, Manuel en... Juan Manuel Alcaraz en el equipo de Santa Lucía, que a su vez es el conductor. De sábados informales. De sábados informales, ¿no? De 9 a 12. De 9 a, a, no, de, 10 a de 10 a 12. De 10 a 12. En Radio Zapucay. Zapucay. Sí. Este, él está también con todo lo que tiene que ver la actividad CEFA, pero. Allá en, en lo, justamente en, el, en esa radio, ¿no? Radio Zapucal sí. 100.3. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Así que eh, enseguida vamos a estar este, charlando con él también. Y este equipo de Santa Lucía, del cual es el dueño total y absoluto, el amigo. <FREE> el, el, amigo... <laughs> el nervioso Alcaraz. <todos> el, el, el nervioso Alcaraz, sí. sí. Bueno, eh, un, un colega de, de años también de los medios de aquí de, de misiones y bueno que, que siempre está apuntándonos sí y que siempre colabora con nosotros también porque bueno eh, por el conocimiento que tiene ¿no? Eh, acá no nos aporta javi eh, javier eh, almada. almada no que dicen en categoría 100 pueden estar hasta 5 menores en campo de juego de los cuales dos debe ser sí o sí de 30 para... de 30 Exactamente, eso. dos debe ser sí o sí, sí mayores de 30, ¿está? Eso, bueno, para aclarar un poquito más lo, sí. lo de chicles que también fue clarísimo, o sea que eso es lo que tenemos que... Estaría resolver. bueno que venga Javier Almada acá también para explicar un poquito con respecto a este a esta categoría y, y de todas las otras categorías, ¿no es cierto? Eh, que venga a hacer un pantallazo acá, a refrescar un poquito la memoria porque por ahí se cambian... Exacto, Hay sí, reuniones, sí, sí. hay modificaciones y no estamos al tanto todavía. Sí, acá nos pasa en el reglamento y eh, también dice, se pueden cambiar eh, menor por mayor en cualquier momento. La única obligación es que no hayan cinco menores en campo. Claro. Ahí está. Porque ahí. también ahí. a eso llegamos nosotros de que no sí. puede ingresar un menor por un mayor. Claro, claro, que no. claro, claro. ahí en está sentido. entonces, ¿sí? sí. o sea, puede ser eh, menor por mayor en cualquier momento. La única obligación es que nos haya cinco. Menores en el campo de juego. Ahí. Bien, ahí estamos entonces aclarados eh, las la situaciones, los momentos. Están atentos los muchachos de la muy atentos. Eh, este, ven, vendríamos entonces armando una situación. Eso, muy bien, Mario, acomodándose en el campo de juego. <laughs> este, vere, veremos entonces eh, también eh, para nombrar a los muchachos, porque dicen, che, yo hice un par de goles, no, no me nombran, bueno. Vamos a ir a la placa y vamos a ver los goleadores que tiene. Eh, no, primero vamos a la tabla. vamos a la tabla para, porque ya vimos los resultados, vamos a... La tabla la, de posiciones. La tabla de posiciones, a ver cómo, cómo están armadas esta, esta tabla, que es la que, la que maneja precisamente. Y vamos con la categoría seniors, que lo tiene a bancarios... Eh, puntero absoluto con 5 puntos, ¿sí? Bancario que venía ganando los dos primeros partidos y después eh, se encontró con el empate frente al conjunto de Bajada Vieja Juniors, o también conocido como Bajadita. ¿no? Bajadita, sí, ¿Sí? sí. Así que vamos a ver esa tabla. Entonces, tenemos a Bancarios con 5 unidades. Ahí está Mundialito. Luego con Bajada Vieja, precisamente con 4 puntos. Luego tenemos a Farcol con 3. Imparable Junior con tres. La cachuera eh, tiene dos puntos. Esto con respecto entonces a la categoría seniors, la que estamos viendo en este momento en pantalla. Y el último es Cristo Rey A, que tiene una unidad. Esto. Y, y Vidrería Iván con 2 también, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente me salté. La, la cachuera, Vidrería Iván tiene dos. Último está Cristo Rey A, entonces, que tiene una unidad esto con respecto entonces a la clasificación la tabla de posiciones en lo que tiene que ver con la categoría eh, eh, seniors no eh, o junior también como por ahí le decimos nosotros sí. vamos a buscar a la categoría mayores y vamos a, a encontrar seguramente a el equipo de Amanda que tiene cinco puntos que quiere, el que, equipo quiere, de, de... de Javier Armada, de Javier Armada, de Javier Armada sí. precisamente sí. no eh, tiene cinco puntos cuatro puntos tiene el colectivero cuatro puntos también bajada vieja 3 puntos para farmacia el equipo de farmacia con 3 unidades apretaditos están ahí eh están muy casi apretados. todos puntos sí. sí. ahí importante por eso vamos a volver a, a repetir primero. importante la fecha de hoy la fecha de hoy porque acá tenemos jugadas tres partidos <laughs> sí. eh, tres fechas no eh, después vienen los primos con dos puntos Cristo Rey tiene dos Acuario tiene una unidad junto con el equipo de desamparados, que no termina de desprender. El otro día hablaba con eh, Cristian Lerejo, uno de los eh, jugadores de, y, y líderes del de equipo de desamparados, ¿no? referente, donde sí. me decía, ayer, ¿no, no podemos eh, arrancar por ahí, arrancamos y caemos o no arrancamos, después arrancamos y bueno, hoy están últimos mm. con un punto del equipo punto, sí. de desamparados. Pero si miramos arriba, entonces, eh, los que pelean la punta, bueno, Amanda tiene 5 puntos. Fíjate vos si llega a ganar hoy se va a 7... A 7... ¿Mm? y, y... y eh, va a ser importante. Pero también si llega a perder Amanda, ¿no? Hay que ver eh, los equipos con 4 puntos, caso de colectivero y bajada vieja, y, y caso y, farmacia. Y farmacia consigo. también. Eh, exactamente, pues te digo, con 3... farmacia si gana, ¿no? Eh, así que, ahí, ahí está la cuestión, ¿no? Eh, Volvemos a lo mismo, como decía Mario recién. Eh, vamos a ver eh, justamente de los partidos que se van a jugar hoy, los resultados y a partir de ahí el desprendimiento. Sí. Vamos a pasar a la categoría veteranos. Y ahí nos encontramos con, con tu equipo, Mario. Sí. Amanda Mayor. Amanda Mayor con seis uh -huh. puntos. Seis puntos. Tres sí, partidos con... jugados, tres ganados, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, puntaje ideal. Cinco goles a favor, un gol en contra. Y fíjate que detrás está Tío Neco, eh, que llegó a cinco puntos eh, después de su empate con Angencia. ¿sí? Llegó a cinco puntos. Eh, si bien tiene seis goles, Tío Neco, con dos goles en contra, está con cinco puntos. Loma Negra, cuatro puntos. Loma Negra está tercero hoy por hoy. Pero tiene 10 goles Loma Negra, ¿eh? por la última victoria que sí. fue abultada, por eso se despegó. Si bien tiene, la diferencia es 4 eh, porque eh, eh, seis, eh, tiene 6 goles en contra, exactamente. Así como mete muchos goles, también le hace muchos es goles. Hace muchos goles también eh, a nuestro, el arquero este, el, el Beto Acosta, ¿no? En el arco de, sí. de Loma Negra. Cuatro puntos también tiene Agencia 201. Y tres puntos cataratas. Hasta ahí están los cinco equipos perfilados hasta hoy. ¿no? Eh, en, lo, en los primeros puestos digamos pero hoy se verá ¿sí? la sexta posición para misionero y guaraní que rara, me, rara vez muy raro estar este, en ver, lugar, ver ¿no? No, a este equipo bien este, ya en la sexta posición a, con dos puntos tabla, no es cierto. sí misionero y guaraní sí. séptimo para el equipo de farmacia grobly y último los primos sin puntos todavía dos buenos equipos eh Farmacia Grohl y Botenay tienen un muy buen plantel sí. y los primos también pero bueno eh, van a decir alguien tiene que estar último no bueno, <risa> lamentablemente <risa> le, le tocó el, a el, eso no pero si vos te pones a analizar eh, el fútbol que tienen estos dos equipos tienen un buen fútbol uh -huh. eh, a nosotros nos hizo un partidazo el equipo de, de, de Grohl eh, increíble eh, por eso digo, no, no, yo no entiendo ubica cero puntos Cero puntos, exacto. Cero punto, ¿no? Así están los, los muchachos de, de farmacia de lo mismo con la gente de, eh, de los primos. Así que eh, esos son los resultados y eh, la tabla de posiciones. Y vamos a nombrar a los jugadores, los goleadores, los goleadores. del torneo, porque eh, eso es lo que lo, lo que marcan a los equipos y sobre todo aparte quieren que les nombre sí también. sí hay un par lo vamos a nombrar aunque tengan un gol no Va vamos a nombrar algunos que tenemos acá goleadores en categoría seniors vamos, vamos a arrancar por ejemplo a ver eh, César González de mundialito tiene dos goles eh, Pablo Nutson aparece ¿no? Pablo Nutson mira vos con un gol <laughs> pero un gol al fin no que marca Mauro Villalba de bancario junto con Julio Osorio también de... Bancarios, un gol cada uno. Eh, Gabriel eh, Fogel de bajada vieja junior con Jorge Antonio Velázquez. Eh, Diego Sánchez, todos de bajada vieja junior. Y Adrián Molman eh, con un gol cada uno. Son los que, digamos, eh, tenemos aquí en lo que es categoría seniors. Después vamos a ir viendo eh, también lo, los goleadores en categoría eh, mayores porque lo tenemos a Adelio Gottems en Cristo Rey y B tiene dos goles Jorge Antunes uh, el popular ¿no? de farmacia el popular Garrón no Garrón Garrón sí. Antunes con dos goles igual que Diego Bogado del Colectivero y Horacio Álvarez de Amanda los dos tienen todos estos tienen dos goles son los goleadores en sus diferentes categorías no después bueno lo vamos a nombrar al bandoneonista del Colectivero Fabián Vieira eh, Rogelio Sánchez de Bajada Vieja con un gol, obviamente Roberto Sampaio de los primos eh, tiene un gol, así que esos son los, los goleadores en categoría mayores junto con eh, Esteban Agüero de Desamparados, Mauro Gótems de Cristo Rey y Carlos Santa Clara de Bajada Vieja, los jugadores que tienen goles en la categoría mayores. Vamos a ir a buscando los goleadores en la categoría veteranos. Y ahí lo encontramos a Carlitos Delgados de Loma Negra, recién hablábamos de él. Sí, sí. Cuatro goles tiene ¿sí? para Loma Negra, ahí lo tenemos. Eh, tres goles para Alberto Villalba. Alberto Alberto Villalba, vale. qué jugador. ¿eh? Hablando de jugadores de fantasía, sí, lo juega. tiene también Amanda una zurda espectacular. Sí, juega muy Como... bien, sí sí maneja el equipo. no sí. Y seguimos hablando de jugadores con tres goles también está. Diego Daniel Alfonso, oh. de Tío Neco, sí, sí, tres sí. goles. Sí, sí. Sí. Gran jugador. Después lo tenemos a Elberto Castillo, ¿sí? Alberto Benjamín Castillo, con dos goles, goleador de Loma Negra. Uh -huh. eh, en Farmacia Grol lo tenemos a Jorge Antúnez, dos goles para Farmacia también, ¿eh? que se anota en todos lados. Jorge en todos Antunes, lados ¿sí? Sí, sí. Eh, Rubén Ferreira de Loma Negra tiene también dos. Antonio Benítez de Loma Negra, dos. Y Ramón Núñez de Cataratas, eh, tiene dos goles, delantero de Cataratas, entonces, que se anota también en, en la tabla de posiciones en lo que tiene que ver la categoría eh, veteranos. Y en superveteranos, tenemos que nombrar a Benjamín Castillo, eh, delantero de Imparables. Están llamando, sí, es goleador. Decirle que sí, que es goleador. Cuatro goles tiene Benjamín Castillo y dos goles. Eh, eh, este es imparable. Dos goles para Miguel Vera de Super Agencia. Eh, dos también para Jorge Antunes. Hace goles por todos lados. ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene dos goles en Super ¿En Farmacia. cuántos es equipos está jugando? Y acá tiene tres. Mirá, aparece en, super, en Farmacia, en Super Farmacia. Sí. Ahí tiene. Eh, acá este, Jorge Antunes en Super Farmacia tiene dos goles. Edilberto Castillo de Santa Lucía tiene dos. Luis Rivas de Quilmes tiene dos. Después, bueno, en Superveterano está eh, Eduardo Márquez de Santa Lucía. Eh, Jorge Yamaguchi de Quilmes. Eh, Oscar Vicente de Malvinas. Horacio Silveira de Malvinas. Y Oscar Márquez de Supermundialito tienen un gol. Estos son entonces los goleadores de sí, sí. este torneo apasionante de ACEFA. Que recordemos, se va a estar jugando. Eh, en el día de hoy, la cuarta fecha, como decíamos, la fecha bisagra de este torneo, que lo tenemos este, aquí vigente para, para todos, y que si, si no pasa nada eh, con, el, con el tema de, del tiempo y demás, eh, veremos cómo, cómo tiene que ver las eh... la fecha, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos depara la, esta esta cuarta fecha que se va a estar disputando a partir de las 12, 20 horas, ¿no es cierto? Bien, vamos a reiterar por la duda. Ahí Javi me dice es que nos repasamos lo que vamos a tener acá en eh, la tabla de posiciones en la categoría Super Veteranos. ¿eh? Se nos pasó la tabla de posiciones. Eh, ahí tenemos a punteros Los Imparables con 6 puntos. Malvinas y Super Mundialito con 4 puntos. Eso se desprendieron de. Eh, en el pelotón hasta la tercera fecha pero hoy eh, puede haber sorpresa, ¿por qué no? porque Superagencia tiene dos, los Toribios tienen dos, Quilmes tienen dos, ¿sí? muchos equipos con dos puntos, después tenemos a Superfarmacia y a Santa Lucía con una unidad, sí, sí. ¿sí? así que esto eh, ahí repasamos entonces, eh, ponemos pues en conocimiento porque eh, este, no, no lo hemos hecho, así que eh, completamos así la tabla de posiciones de lo que tiene que ver con superveteranos. Bien, un pantallazo completo de lo que es el torneo de Acefa, Mario, de lo que se va a jugar, de lo que se está jugando y de lo que interesa y muchísimo a, a los muchachos que forman parte de los diferentes equipos sí. y a los socios, ¿no? de es. esta Asociación Civil de equipos de fútbol Amateur Acefa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y por supuesto. Estaremos volviendo mientras vemos la, la pantalla de lo que va a ser un día lluvioso aparentemente en este sábado. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos dentro de un ratito con lo que tiene que ver con más programas de Acefa TV.